Juan Manuel Fangio, conocido cariñosamente como El Chueco y El Maestro, es una de las figuras más legendarias en la historia del automovilismo. Nacido el 24 de junio de 1911 en Balcarce, Argentina, Fangio se convirtió en un ícono del deporte, logrando 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1 en una época en la que la tecnología y la seguridad eran muy diferentes a las de hoy en día. Su legado perdura como uno de los pilotos más talentosos y exitosos de todos los tiempos. Fangio nació en una familia de inmigrantes italianos. Desde joven, mostró una gran habilidad para la mecánica y una pasión por los automóviles. Abandonó la escuela para trabajar en un taller mecánico, donde adquirió conocimientos que más tarde serían fundamentales en su carrera como piloto. En 1934 participó en su primera carrera, un evento local en Argentina. Aunque no ganó, su desempeño llamó la atención y comenzó a competir regularmente en carreras locales. En 1938 debutó en Turismo Carretera, una categoría muy popular en Argentina, conduciendo un Ford V8. Su talento y determinación lo llevaron a ganar el Gran Premio Internacional del Norte en 1940, un logro que consolidó su reputación en el automovilismo argentino. El talento de Fangio no pasó desapercibido y en 1947, con el apoyo del gobierno argentino, viajó a Europa para competir en los grandes premios. Su debut en el continente europeo fue impresionante y rápidamente se ganó el respeto de sus competidores y aficionados. En 1950, participó en la primera temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1, terminando como subcampeón. El año siguiente, Fangio ganó su primer campeonato mundial con Alfa Romeo. Su habilidad para manejar el coche y su conocimiento técnico lo hicieron destacar en una época en la que la Fórmula 1 estaba en sus primeras etapas de desarrollo. En 1952, sufrió un grave accidente en Monza, que lo mantuvo alejado de las pistas durante 2 temporadas. Sin embargo, su determinación y pasión por el automovilismo lo llevaron a regresar y continuar su carrera. La década de 1950 fue testigo del dominio de Fangio en la Fórmula 1. Su capacidad para adaptarse a diferentes coches y equipos fue una de las claves de su éxito. En 1954, Fangio comenzó la temporada con Maserati, pero a mitad de año se unió a Mercedes-Benz. Con el equipo alemán, ganó su segundo campeonato mundial, demostrando su versatilidad y habilidad para adaptarse rápidamente a nuevos vehículos. En 1955, Fangio continuó con Mercedes-Benz y tuvo una temporada excepcional, ganando 4 de las 7 carreras y asegurando su tercer título mundial. Ese año, la tragedia golpeó al automovilismo cuando Pierre Levec y más de 80 espectadores murieron en un accidente en Le Mans. A pesar de la tragedia, Fangio continuó compitiendo y ganando, mostrando una notable fortaleza mental. En 1956, Fangio se unió a Ferrari, uno de los equipos más prestigiosos de la Fórmula 1. A pesar de algunos problemas mecánicos y desafíos internos dentro del equipo, Fangio logró ganar su 4º campeonato mundial. Su victoria en el Gran Premio de Alemania en Nürburgring fue particularmente destacada, ya que condujo con una gran habilidad y determinación para superar a sus rivales. En 1957, Fangio regresó a Maserati y tuvo una de sus mejores temporadas. Ganó 4 de las 8 carreras y aseguró su 5º campeonato mundial. Su victoria en el Gran Premio de Alemania de ese año es considerada una de las mejores actuaciones en la historia de la Fórmula 1. Comenzó la carrera con una estrategia de 2 paradas, mientras que sus principales rivales optaron por una sola parada. A mitad de la carrera,
Fangio estaba detrás de los líderes, pero con una conducción magistral, logró adelantar a todos y ganar la carrera. Después de la temporada de 1958, Fangio decidió retirarse de la Fórmula 1. Aunque recibió numerosas ofertas para continuar compitiendo, sintió que era el momento adecuado para dejar el deporte. Su retiro marcó el final de una era dorada en la Fórmula 1, y Fangio dejó un legado que perdura hasta el día de hoy. Tras su retiro, Fangio se mantuvo activo en el mundo del automovilismo. Fue presidente del directorio de Mercedes-Benz Argentina y desempeñó un papel importante en la promoción del automovilismo en su país natal. En 1987 fue nombrado presidente honorario de Mercedes-Benz, un reconocimiento a su contribución al deporte y a la marca. A lo largo de su vida, Fangio recibió numerosos reconocimientos y homenajes. En 1990 fue incluido en el Salón de la Fama del Automovilismo Internacional. En 1995 fue nombrado Deportista del Siglo en Argentina, un honor que refleja su impacto en el deporte y en su país. En su ciudad natal de Balcarce se inauguró el Museo Juan Manuel Fangio, que alberga una impresionante colección de coches, trofeos y recuerdos de su carrera. El legado de Juan Manuel va más allá de sus logros en la pista. Es recordado como un piloto que combinaba habilidad técnica, valentía y una profunda comprensión de la mecánica de los coches. Su enfoque meticuloso y su capacidad para trabajar en equipo lo convirtieron en un modelo a seguir para generaciones de pilotos. Fangio también es recordado por su carácter y humildad. A pesar de su éxito, siempre se mantuvo accesible y dispuesto a compartir su conocimiento con otros. Su respeto por sus competidores y su deportividad en la pista lo hicieron querido por aficionados y colegas por igual. La figura de Juan Manuel Fangio ha trascendido el mundo del automovilismo y se ha convertido en un ícono cultural. Su vida y carrera han sido objeto de numerosos libros, documentales y películas. Fangio es visto como un símbolo de excelencia y dedicación, y su historia continúa inspirando a personas de todo el mundo. En el 2015 se estrenó el documental Fangio, el hombre que domaba las máquinas, que ofrece una visión detallada de su vida y carrera. El documental destaca no solo sus logros en la pista, sino también su impacto en la cultura y el deporte. La historia de Juan Manuel Fangio es un testimonio de talento, perseverancia y pasión por el automovilismo, desde sus humildes comienzos en Balcarce hasta convertirse en un campeón mundial. Fangio dejó una marca imborrable en la historia del deporte. Su legado perdura como uno de los grandes pioneros de la Fórmula 1 y un ejemplo de excelencia en el deporte. El maestro no solo dejó una marca en la historia del automovilismo, sino que también inspiró a generaciones de pilotos y aficionados en todo el mundo. Su vida y carrera son un recordatorio de lo que se puede lograr con dedicación, habilidad y una pasión inquebrantable por el deporte. Amigos, si el video les gustó tanto como a mí, déjenmelo en los comentarios. Les mando un abrazo enorme. ¡Adiós!